Nuestro cronómetro computa ya la friolera de 32 años, más de 3 décadas en las que APAZ ha intentado y sigue haciéndolo sin escatimar en esfuerzos, hacer de la asesoría fiscal una profesión cada día más digna. Es importante porque en épocas como esta, la aportación económica suele ser dificultosa y ellos, la verdad, que la siguen manteniendo año a año. Confían en nosotros y nosotros en ellos. Por lo tanto, voy a empezar a nombrarlos para que suba uno a uno. Les entregaremos su reconocimiento, les pido que se queden aquí conmigo y haremos una foto grupal. Empezaremos con Luis López de Heizer. Por favor, Luis. José Vicente Torres de Copimed. Javier Araguas de Water Cruel. Ángel Chaparro de Prodaspa. Lorenzo Barato de la Academia de Empresas. Jorge Ortega de Tirán Asesores. Guillermo Rubio de Arabia. Ángel Pérez de Aonso Dutia. Carlos Sánchez de Sage. No quisiera también dejar de nombrar a dos patrocinadores que no han podido asistir a este evento, como son el Banco de Sabadell, que lo tenemos permanentemente dentro de nuestra asociación como patrocinador permanente, y a Lefrer el Derecho, que ellos son los que habitualmente han colaborado con estos patrocinadores. Y recordar también a todos aquellos que, aunque sean puntualmente, vienen a algunos actos o a algunas jornadas muy puntuales. Evidentemente que son tan grandes empresas como ellas, pero también hemos de contar con su agradecimiento, porque aunque sean poquitas veces, bien vienen a tener patrocinadores que se acuerden del mismo colectivo. Vamos a hacer una foto formal y vamos a agradecerles sus aportaciones. Gracias. Asociados, a los que damos a todos la bienvenida, y en especial lo hacemos a Enrique Fuentes Belmar, que ha querido acompañarnos hoy aquí en Oliva. Antonio Pereda, secretario de la Junta de APAZ, hace entrega del diploma. Thank you.
y de las nuevas generaciones, vamos a pasar a los que ya vamos cumpliendo años. En esta ocasión, el reconocimiento se dirige a 24 asociados de nuestra asociación que cumplen 10 años y de los cuales hoy nos acompañan 5 de ellos. La entrega corre a cargo de mi homólogo de Castellón, Luis Chinchilla. Adelante, Luis. Andrés Alfonso Ramírez. Antonio Ballester Sánchez. Emilio Gómez Monferrer. Ángel Rafael Perales Llobregat. Quiero llamar al escenario a Francisco Soler, vicepresidente de Alicante, que hará entrega a los 15 asociados que hoy nos acompañan y que cumplen 25 años en la asociación, aunque realmente son 39 números de asociados que también cumplen 25 años. Guillermo Anaya Iniesta. Jesús Badenes Agustín. Josep Balaguer. Francisco Bertomeu Chornet. Ángel Castellano Jiménez. Chinchilla Hurtado. Remigio Cremades Sirvent.
Amparo Fuentes Belmar. María Victoria Hernández Rubio. Arturo Martínez Pérez. Francisco Javier Matoses Puig. Alberto Michanas Fabregas. Miguel Ruiz de Deu. Que nos acompañan hoy aquí son Josep Balaguer Mir y Joaquín Miralles Piera. No por el cargo en sí, sino por la persona, por lo que representa, por su atención con nuestro colectivo. Yo quiero agradecer, y tenemos el honor de otorgarle este reconocimiento como asociado de honor de este año, a don Manuel Cabrera como delegado especial de la Agencia Tributaria Valencia. Manuel. Entonces podríamos hacer dos cosas, que él se bajara abajo o a mí que me pusieran un tablete. Mira, las cosas son como son y quede mal o quede regular.
pero es así. Manolo. Un pequeño recuerdo. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos, estimados asociados. Yo puedo decir que la relación que tenéis con vuestro presidente, que es quien os representa ante nosotros, es una relación leal, totalmente leal, eso os lo garantizo, pero además es una relación general. O sea, él siempre defiende los intereses del colectivo y los intereses sociales que se debaten en ese momento, y eso es muy de agradecer. Probablemente esto se repita, de que trasladamos los mensajes a Madrid, desde luego todo lo que podemos, y de que intentamos trasladaros a través de los representantes que tenéis, fundamentalmente, cuáles son nuestras consignas. Pero de todas formas os digo que es una relación absolutamente leal, y eso es lo que a mí me llena, y por eso yo la atiendo, porque quienes me conozcáis sabéis que yo, si la relación es leal, desde luego entiendo que vale la pena, y vale la pena cuando se defienden de una manera tan importante los intereses generales de todos vosotros. En función de eso, yo quiero decir también que estamos hablando siempre de equipos, y que en este caso lo he focalizado en Arturo, por el peso que tenéis y por toda la capacidad de convicción que tiene, pero Arturo tiene un equipo detrás con el que tenemos unas relaciones y que también hace fundamentalmente mucho trabajo para todos vosotros. Y en segundo lugar, que yo estoy aquí representando a la Agencia Tributaria, y sé que Arturo ha insistido que es un nombramiento personal, pero que desde luego el equipo es lo que vale, y yo estoy representando a muchísimas personas directivas de la Agencia Tributaria que evidentemente están aquí. Solo quería decir, añadir, que los que prestamos un servicio público en la administración pública tenemos muy claro que nuestro cargo es temporal, que nuestro cargo va a pasar y que dejaremos nuestros puestos y continuaremos. Pero yo hoy, desde luego, me llevo una cosa que es para siempre, que es vuestro cariño, vuestro reconocimiento. Muchísimas gracias.